tal? Muy buenas noches, saludos cordiales. Bienvenidos una semana más a nuestro programa resumen Manos de Arena directo, martes 14 de febrero. Por cierto, día de San Valentín, ya queda poquito para finalizar el día. Pues desde este programa, felicidades a todos los que están enamorados y enamoradas también, como no. Y nosotros, pues, que estamos aquí para llevarles información de lucha canaria. En el control técnico, como siempre, el compañero Leo García Brujo. A él le agradecemos que nos puedan ver cada semana en este horario de los martes de 10 a 11 de la noche. Les hablo José Barrios, donde pues intentaré de dar la información que acontecía la pasada semana en cuanto a la lucha canaria se refiere en Lanzarote, y también la que va a acontecer ya este próximo sábado, que será pues la conclusión de las categorías de cadete, juvenil y serie, donde ya tenemos los tres finalistas. Y para hablar de todo ello y demás cositas que vayan saliendo, pues vamos a presentar a los invitados que nos acompañan esta noche. El presidente del Club Chatao Sicar, Francisco Díaz. Paquito, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo preparado para el sábado? Todo preparado e ilusionado para que el sábado sea una fiesta de la lucha canaria. Efectivamente. También nos acompaña pues el presidente del Club Chatao, Tinajo, Perforaciones y Sondeo La Cañada, Sotero Martín. ¿Qué tal, Sote? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Tranquilito? Tranquilito. ¿Ilusionado también con esa gran final? Muy, muy ilusionado, la verdad. Muy ilusionado ya con, sobre todo con lo que ha llegado a hacer el equipo y a ver lo que pasa el sábado. Efectivamente. Bien, pues nosotros como siempre hablamos de base, y este pasado viernes, pues como todas las semanas, concentración de los Juegos Escolares, estuvimos en San Bartolomé, en el Terrero de Feluco Paz, donde pues mostramos las imágenes que grabamos de los más pequeñines, de los niños que en un futuro pues serán los futuros luchadores puntales de Lanzarote. Paquito, como siempre, cada semana pues los más pequeños en el terrero pues divirtiéndose más bien que compitiendo, sobre todo en las categorías Benjamín, Alevines e infantiles. Sí, la verdad que uno disfruta. Yo suelo ir habitualmente todos los viernes a las luchadas y la verdad que disfruta viendo a los niños, como dices tú, no solo ya competir luchando, sino que es como un juego para ellos. Y la verdad que salen a toquepito a luchar, ahí los vemos, ellos están especulando y la verdad que se ven cosas muy bonitas allí todos los viernes. Invitar a los aficionados a que se den cita en las distintas concentraciones que hay, que están acudiendo la verdad que bastantes padres, pero que los que les gusta la lucha canaria pueden disfrutar viendo a estos futuros luchadores en estas jornadas de los Juegos de Promoción Deportiva que organiza el Cabildo Lanzarote juntamente con la Federación Insular. Correcto, Sote, también pues el Tinajo ahí con los niños, ahí tienes a, creo que es José Daniel Fernández. Sí, Antonio Fernández. Fernández, que lo tienes sí. Como monitor. Daniel, pensé que estaba hablando del hermano, el que lucha. No, Daniel. Daniel Fernández. ¿Y sí. Qué tal, cómo va la base en Tinajo? Pues, ¿se han recuperado niños? Pues sí, pues ahora un poco mejor. La verdad que es una asignatura pendiente que tenemos ahí, que nos gustaría tener muchos más. Estamos haciendo conjuntamente con el ayuntamiento, con el concejal de deporte, Viernes, y con Luis, que nos echa una mano, pues clases en los institutos, llevarlos incluso al campo. Y está claro que no tenemos todos los niños que nos gustaría, porque creo que ahora mismo tendremos unos 12 o así. Pero bueno, poco a poco, a ver si para el próximo año podemos tener un par de ellos más. Efectivamente, la base hay que cuidarla, amigo, no descuidarla, porque si hay equipo senior y no hay cantera, no hay base, pues el equipo tarde o temprano pues irá desapareciendo. Es importante que Tinajo es un núcleo bastante amplio y creo que sea pues de los menos que tiene, pero bueno, como tú bien dices, se está trabajando, que es importante para seguir con la lucha en Tinajo en las categorías inferiores. Bueno, pues dime, Paquito. No, tenemos que mentalizarnos todos que el futuro de nuestro deporte está en la base. Nosotros, yo me considero un hombre de base y desde hace muchísimos años el Club Chatao pues participa con varios equipos en esas categorías para fomentar el que vayan saliendo luchadores para las categorías superiores. Tenemos en Costa Teguise, tenemos categoría Benjamín, en Tao Taiche en las tres categorías, después en Tao tenemos otras tres equipos en las distintas categorías, y fruto de ese trabajo pues vamos a hacer un equipo más de cadetes para la Copa, para que todos los niños que van saliendo puedan tener cabida y puedan luchar, y vamos a hacer dos equipos cadetes
En esta competición, que ya el miércoles mañana precisamente tenemos una reunión en la federación y ya se hablará también de ese tema. Y para nosotros es un trabajo prioritario el trabajar con la cantera, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Teguise en esta faceta, en las escuelas deportivas, que nos ayudan para poder realizar este proyecto. Correcto. Bien, pues este próximo mañana, precisamente mañana miércoles, habrán pues juegos escolares, en este caso en el terreno Andrés Pueblo Pollo de Tao. La escuela municipal de Tao se enfrenta entre sí, Paquito, entre lo que son alevines, benjamines e infantiles. Sí, el núcleo de Tao Taiche con el núcleo de Tao, pues vamos a hacer esas luchaditas en esas tres categorías. También habrán pues escuelas en Playa Blanca, en la playa de Playa Blanca, también se enfrentan entre sí las escuelas de Playa Blanca. Y el próximo viernes en la Ciudad Deportiva Lanzarote, pues el resto de las escuelas, también en este caso el Tao participe también el viernes en la Ciudad Deportiva, Tao Costa Teguise, el viernes también a las 5 de la tarde. Y bueno, pienso que lo de la playa en Playa Blanca será porque, bueno, como se tienen que enfrentar ante... Sí, son los del mismo municipio, la Unión Sur Yaiza con la Escuela Municipal de Yaiza, entonces se hace por cercanía. Se hace lo mismo que ocurre con el TAO, lo hacen para no tener que desplazarse. Correcto. Y el viernes pues se va a hacer la primera preselección de infantiles de cara al campeonato Farmas Palomas, que se celebrará creo que en marzo. ¿Sí? En marzo, a finales de marzo, creo. Finales de marzo. Me comentaba Navarro. Efectivamente. En Navarro pues nos comentaba que ya este viernes definitivamente ya deja las escuelas de base, ya de hecho no estuvo en la toma de posesión del pasado sábado en Tía, donde el presidente de la Federación Insular tomaba posesión. Ya más adelante hablaremos un poquito, donde tenemos imágenes de esa toma de posesión. Y nos mandaba pues la relación de luchadores que van a estar en esa preselección de infantiles. Del Tao Sigal, por lo harán Aitor González, Jean-Pierre Moreno, Michel Pérez, Kilian Arraez, Sebensui García, Ezequiel de la Fuente, el Club Chaguarfía, Mensei Rocío, Aarón Coca, Ángel Nóceda y Joel Reyes del Club Lucha Candato de Tías, Juan Carlos Domínguez, Hernán López, Michel Tavío y José Manuel Martín. Del Club Lucha Tao Taiche, Ernesto Duque, Víctor Rodríguez, Raúl Guadalupe y David Rosa. Del Club Lucha Tinajo, Miguel González, Óscar Rejón, Antonio Fernández, Alejandro Martín, José Manuel Millar. Del Club Lucha Unión Norte, Daniel Figueroa, Nicolás Robaina, Nathan Moreno y Noam Fuster, del Club Lucha Unión Sur Yaiza, Iker del Rosario y Álvaro Betancor. Son los preseleccionados para la primera convocatoria este viernes. Suponemos que una vez finalizadas las escuelas, pues se harán esas luchadas de preselección. El mandador será Óscar Pérez y también el sábado a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Lanzarote una nueva concentración de las presiones de infantiles. Sote, supongo que satisfecho, tienes también, pues creo que 5 o 6 luchadores en esa convocatoria de selección infantil. Sí, sí, así es. Precisamente hoy Navarro también me llamó porque había un problemilla con alguno de ellos que le faltaba no sé qué documentación y tal, pero bueno, por lo menos tenemos ahí a 4 del Club Lucha. Y Navarro, que bueno, un puntalillo ahí que se va, un hombre válido, muy válido para... La verdad que sí, la verdad que yo no tengo sino palabras buenas para él, porque a mí me echó una mano el año pasado, me tranquilizó bastante cuando no salíamos con las escuelas, él veía que estábamos pues arrancando y la verdad que se portó muy bien con nosotros. Pues Paquito lo mismo, ¿no? Supongo sí, que Navarro pues, es un hombre que la verdad que ha sido una gran labor en... Sí, yo creo que ha hecho un buen trabajo, sobre todo en esa faceta con los niños y todos los viernes ahí, pues es el hombre que coordina, que organiza todas las luchadas y tal, y ha hecho un buen trabajo y la verdad desde aquí pues agradecerle el trabajo que ha hecho por la lucha canaria en la federación y especialmente en el trabajo con la base, con los niños. Correcto, nosotros no sabemos quién va a sustituir a Navarro en lo que es la coordinación de los juegos escolares, de las luchadas en los viernes. Ya pues la próxima semana seguramente sabremos quién es, porque Navarro no va a estar ya, sino este viernes. Nos decía que este viernes ya era el último día que estaba con lo que es la base de los juegos escolares de promoción deportiva. Nos vamos a la categoría de cadetes, donde tenemos los resultados de las semifinales vuelta, donde el Tao Sicar vencía nuevamente al Club Lucha Unión Norte, en este caso 22-14, y el Club Lucha Guarfía
hacía lo propio frente al Club de San Bartolomé 19-16. La luchada Guadalfía-San Bartolomé, pues en este caso fue más justita. En la primera de ida, pues vencía muy claramente 8-28 el Club Guadalfía-San Bartolomé. Nos vamos al terrero Andrés Cubelo Pollo de Tao, donde tenemos esas imágenes. Paquito del Tao, pues en cadetes en la gran final. Y solo cedía una lucha, tres puntos frente al Guadalfía en la fase regular. Sí, exactamente, solamente perdíamos esa luchada. No es excusa, porque el Arrecife tiene, el Guadalfía tiene un gran equipo. En esa luchada no participó Pedro Arrocha, que ha tenido algunos problemas físicos, pero parece que está ahí recuperado con algunos problemillas, pero que esperemos que esté este próximo sábado con su equipo, con nuestro equipo, y bueno, va a ser una final igualada, porque el Guadalfía tiene un gran equipo y una final pues nunca se sabe, y la verdad que a priori es una final bastante igualada y donde no se va a saber el resultado hasta el final. En esta categoría y una final influye el que un chico tenga, y en equipos igualados como en este caso, influye que un luchador tenga una buena tarde, que otro tenga no tan buena, influye mucho, porque dos puntos que se van por un lado y dos por otro, pues puede ser influir en el resultado final, y bueno, vamos a ver si tenemos suerte y podemos alzarnos con el triunfo, pero sabemos que no va a ser una tarea nada fácil. Correcto, decir que se repite la misma final de la pasada liga. En aquella ocasión el Tao se alzaba con el título. Y creo que va a ser una final muy igualada. El Guadalfía, como bien comentas, tiene un muy buen equipo, parejito, y también, como tú dices, al ser todos contra todos, pues si te sale mal uno o dos puntitos, pues ya el otro equipo se aventaja. Pero también es bueno que sea igualada la final, Paquito, que no se vea claramente que va a ganar un equipo u otro, ¿no? Para que se vea emoción en esta final, y sobre todo en la base, en cadete, que ahí la verdad que los chiquillos van todos a luchar y dan espectáculo. Sí, por supuesto, de cara al espectáculo la igualdad es importante. De todas maneras, el espectáculo yo creo que está garantizado, porque seguro, lo que sí está seguro, que los chicos, tanto de Guadalfía como del Estado, van a salir a darlo todo y van a salir a bregar. Ahí no hay especulación, la mayoría de la gente salen a luchar decididos, y bueno, el espectáculo está garantizado y la igualdad también. Correcto. Sote, en este caso, en cadete, el Tinajo, pues cuenta con un equipito bastante jovencito y bueno, poquito a poco irán subiendo nivel los chiquillos. Sí, poquito a poco. Ahora lo que pretendemos es pues eso, que vayan saliendo los de la escuelita cada vez más. Y pues el año pasado no tuvimos mal equipo de cadete. Este año pues ya lo tenemos más flojo, porque te suben de categoría, y hay que esperar. Vamos a ver. Efectivamente, bueno, seguimos viendo imágenes. Ahí Paquito se lesionaba, se Sebensuí del hombro, creo. Ayer precisamente anoche hablaba con él, dice que ya estaba bien, que ya no le dolía. Y al final fue más bien el golpe y un poco los nervios también. El niño es un poco nervioso y también pues la caída fue un poco fuerte, pero gracias a Dios no fue ninguna lesión de importancia. Bueno, pues seguimos viendo imágenes. Ahí pues está claro que Miguelito Reyes marca la diferencia en esta categoría de cadetes. Pues prácticamente hace los 6 puntos, va a ser el máximo tumbador de esta categoría. Y un hombre que también está en proyección es José Antonio Morales, un chaval que, corrígeme Paquito si me equivoco, prácticamente su segunda temporada practicando lucha canaria, y tiene ganas y se le ve con condiciones para ser un buen luchador en un futuro. Sí, como tú dices, un chico que es su segunda temporada y que tiene condiciones físicas, y sobre todo tiene ganas, le gusta y tiene ganas, y eso le ayuda a superarse. Y nosotros tenemos ilusión en que pueda llegar a ser un buen luchador. Correcto. Bueno, también seguimos viendo imágenes. Ahí está Jean-Pierre, otro buen luchador de la base. Ahí está también Isan Ortega, un estilista que también hace sus puntos. Ahí se enfadaba porque entendía que caía el luchador del norte. Ahí vemos la repetición. Felicitar al compañero en esa repetición. Que también nosotros queremos que se vean pues las luchas que sean dudosas, y así los chiquillos pues también sacan sus conclusiones. Seguimos viendo imágenes de esa luchada. En el tema de la final, lo que son los arbitrajes no los tenemos. Siempre en este programa de los martes
comentamos los nombramientos de árbitros. En este caso, pues nos comunicaban desde la Federación que mañana miércoles va a ser la reunión para pues adjudicar las finales a los árbitros que la van a arbitrar. Y bueno, no hemos podido, pues en este caso, nosotros decir quiénes son los que van a pitar las finales. En cualquier caso, los que sean, pues que lo hagan lo mejor que se pueda y que no influyan para nada en el resultado. En la categoría de cadetes prácticamente casi no hay ni problema, porque los niños van a luchar a toque de pito y no hay problemas a la hora de que el árbitro, pues, hombre, siempre a lo mejor hay alguna cosita de si una revueltita o lo que sea, pero creo que se va a ver una gran final de cadetes. Y bueno, Sote, ¿te decantas por alguno de los dos equipos en las categorías de cadetes? La verdad que no me puedo decantar por ninguno porque, pues, sinceramente no los sigo así tan de cerca, sino la semana que me toca y tal, los veo. Pero creo que, como estaban diciendo ustedes, cualquiera de ellos se lo puede llevar. Vemos cualquier lucha de ellos de cadete, el recital de luchas que tienen los niños, van todos a luchar, caigan o no caigan, y eso creo que es lo importante. Efectivamente. Bien, pues en cuanto a la categoría de juveniles, también hay ya finalistas, el Club Lucha Taosicar, Club Lucha Unión Sullaisa Graficame, una gran final también. Bueno, como hombres más importantes en el Club Lucha Unión Sullaisa, pues Cristian Morales, Javier Quesada y Javier Betancor, prácticamente son los tres hombres que puedan hacer algún punto frente a los bregadores de Tao, porque Yaisa va a salir con un equipito bastante joven, bastantes niños en categorías de alevines, Benjamín, y el Tao pues tiene un equipo más completo, con la puntalía pues de tres juveniles que están dando, en este caso dos juveniles y un cadete, que están dando bastantes resultados, ya no solo en los juveniles, sino en los seniors, como es Cristo, como es Acomar y como es el propio Miguel Rey. Además de Loy Armas, Adrián, tiene una serie de luchadores muy importantes de cadetes, y Paquito, creo que esta final, en las primeras sillas, el Tao pues se va a ir en el marcador, hay que decirlo así, por lo que estoy comentando, que el Yacha tiene bastantes niños pequeños. Y creo que Cristian Morales y Javier Betancor y Javier Quesada pues van a tener que derribar bastante luchadores de Tao para llegar arriba a la final de luchada, si se diera el caso de que perdiese por la mínima uno u otro equipo. Sí, la realidad es esa, que el Yaisa cuenta con niños de inferior categoría en sus primeras sillas, y el peso de la luchada en esa categoría juvenil por parte del Yaisa la tienen esos tres bregadores principalmente. El Tao pues tiene un equipo mucho más parejo, tanto porque tiene luchadores de categoría cadete y que participan en la categoría juvenil, como importante, como es el caso de Miguel Reyes, y luego tiene pues seis juveniles arriba que un poco marcan la diferencia con respecto al Yaisa, que tiene un potencial más flojo en esa silla. Por lo tanto, como dices tú, Lo previsible es que el trabajo sea especialmente para Cristian Morales y Javier Quesada, que últimamente pues está haciendo buenas luchas frente a Artao, ha hecho muy buenas luchadas e incluso se ha impuesto a alguno de nuestros hombres principales. Entonces, pues esperemos que no suceda en esta lucha por lo que a respecto a Artao, pero que está ahí, que es un hombre también que puede dar en tierra con cualquiera. Correcto. Sote, tu equipo juvenil, bueno, ganaba algunas luchitas. Adargoma Rodríguez pues daba en tierra con bastantes luchadores y muchas luchadas. La verdad que la tabla de tumbadores, en este caso el máximo tumbador juvenil, nosotros no estamos muy seguros de quién se la puede llevar. Yo considero que esté entre Adargoma y Cristian Morales, el de la Unión Sullais. Probablemente entre estos dos luchadores vaya a estar el máximo tumbador de esta Liga Cabildo en cadetes. Como digo, un equipito joven también, y un Adargoma que está bien motivado. Sí. Y sí, lo mismo haciendo buena que le pasa a Yaisa, ¿no? Las primeras sillas pues son pues de categorías inferiores y tal, hasta que llega un poco arriba. Y Adargoma este año pues la verdad que nos ha dado la sorpresa a todos, la motivación que ha cogido y tal. Con el Puli ahora de entrenador y tal, la verdad que está yendo al gimnasio, se está preparando bien, incluso entrena, llega a los entrenos antes, se va al último, llega y entrena con la categoría senior también, así que está el chico muy motivado y a ver si le van saliendo las cosas poco a poco.
Correcto. En cuanto a la final de juveniles, Sote, ¿conoce a los juveniles porque lucha con los seniors? ¿Cómo ves esta final? Lo que estaban comentando, ¿no? Yo creo que ahí se la va a tener que ver pues Cristian Morales y Quesada, ¿no? Por lo que estaban comentando de las sillas de categorías inferiores que tiene al principio. Pero nunca se sabe, sabemos de lo que es capaz Cristian, sabemos que Quesada mete en un compromiso hasta el más grande, el otro día lo vimos en la lucha de senior que cogió a Juan Hernández y lo tuvo ahí con una pardela enganchada un rato bueno y cayeron dudosamente, así que tampoco me decanto por ninguno. Bueno, pues lo importante es que se vea también una gran final y que el aficionado disfrute con el espectáculo, estoy convencido que van a dar. Tanto la categoría de cadetes y la categoría de juveniles. Nos vamos a la categoría de senior, donde tenemos los siguientes marcadores en las semifinales de vuelta. El Tau Sicar vencía 12-7 al Peluche San Bartolomé Graficame y el Nuncio Llaiza Graficame perdía 9-12 frente al Peluche Tinajo Perforaciones y Sondeos La Cañada. Por lo tanto, en la gran final, el Peluche Tau y el Peluche Tinajo, como pueden ver, el Tau Sicar pues, se planta en las tres finales, este próximo sábado, en el terrero Felipe Paz de San Bartolomé. Nos vamos al terrero, pues, precisamente, Andrés Cubero Pollo de Tao, para ofrecer las imágenes de esa luchada, donde, pues, el San Bartolomé, en este caso, pues, no dio la talla que se esperaba, no dio, pues, lo que pensábamos, pues, todos los que entendemos un poquito de lucha, que podía ser una semifinal de vuelta, pues, igualada hasta el final, pero El caso es que ganaba el Tao 12-7, donde pues, saltaba la polémica con el enfrentamiento del destacado de Roberto Barrios del Tao y el destacado B de San Bartolomé, Roberto Berriel. Ya pues, haré un comentario al respecto de lo que sucedía el pasado jueves en Tao y también los invitados, si quieren opinar, por supuesto. Esto es un programa donde hay libertad de expresión y cualquiera puede opinar, siempre que no se falte de respeto a nadie. Paquito, como digo, una semifinal de vuelta donde pues, el Tao venía con la idea de ganar 10-12 y si te digo que si pensabas que el Tao fuese a ganar tan abultadamente, estoy segurísimo que me dirás que no, porque eso no lo pensaba nadie. La verdad que no, la verdad que sufrimos bastante en la luchada en San Bartolomé, donde tuvimos la lucha más perdida que ganada, al final se viró la tortilla, como se suele decir, y la lucha que la teníamos perdida o con posibilidades de perderla de dos, al final la ganamos de dos y la verdad que yo pensé que íbamos a sufrir mucho en esta luchada en Tao, pero al final nuestros hombres de cola y de media hicieron una gran luchada y posiblemente el San Bartolomé pues no tuvo su mejor noche y la verdad que el resultado final fue mucho más abultado de lo que todos pensábamos. ¿Sote, estuviste en la lucha? No pudiste ir, pero ¿sabes cómo transcurrió? Sí, más o menos, por las pocas imágenes que he visto y lo que estoy viendo ahora, pues creo que el Tao no hay que esconder que tiene una media, yo creo que de las mejores de la liga de Lanzarote. A priori el San Bartolomé también es un equipo fuerte y bueno, se le fue ahí, no sé, se le fue un poco de las manos al San Bartolomé al principio, veo yo, y como que se rindieron pronto. Bueno, pues vemos imágenes de esa luchada. Alejandro Quesada creo que da en tierra con Oliver Rodríguez, si no me equivoco. Y ahí vemos a Francis Destacao C dando en tierra con Acomar. Lo que sí me vi, Paquito, por ejemplo, la segunda agarrada entre Francis y Acomar, separada. El luchaveraje era favorable al equipo de Tao. Y bueno, ahí sí sorprendió un poquito que Francis no fuese a dar la segunda a un luchón inferior como es Acomar. Sí, pero lógico que podía darse el resultado de que el San Bartolomé ganara por dos y podía ser decisivo esa agarrada. Yo no sé si por parte de no solo de los luchadores, sino del entrenador, que debe estar ahí también para comentárselo, pues no tal, o que el luchador no pudo, eso nunca se sabe, a lo mejor lo intentó o vía que no, que le costaba y no podía hacerlo. Lo normal hubiera sido que atacara y que intentara conseguir esa luchada, pero son muchas circunstancias que yo no voy aquí a juzgar a los luchadores y al entrenador del San Bartolomé.
Bueno, pues nosotros vamos a la crónica de esta luchada. El Tao, como decimos, vencía 12 a 7 en la luchada de vuelta. El destacado de local, Roberto Barrios, pues ha sido una buena luchada para su equipo. Daba la dos seguidas al destacado C, Francis García. Venía Francis de dar la primera con segunda separada al juvenil Acomar Elvira. Daba las dos seguidas a Miguel Ángel Betancor. Y Roberto Barrios pues eliminaba por el capítulo de las amonestaciones al destacado B, Roberto Berriel. Roberto Berriel venía a dar las dos seguidas a Alejandro Quesada, Miguel Reyes y Juan Miguel Gil. Juan Miguel pues venía a dar las dos seguidas al destacado de Juan Andrés, Luis San Juan, el Chamo. El Chamo pues venía a dar entierro con Alejandro Umpierre, que a su vez pues daba la segunda, la primera separada al destacado de David Medina, Pollo Titerroy. Venía David Medina a dar con Cristo Betancor en tierra. Rubén Barrios pues protagonizaba dos enfrentamientos con dos luchadores espectaculares. Tras lucha a lucha daba en tierra con Santiago Cabrera y también tras lucha a lucha daba en tierra con Alejandro Tejera. Fue lo más importante de una luchada, como decimos, que el Tao pues se plantaba en la gran final con ese resultado abultado de 12 a 7. Y bueno, ahí seguimos viendo imágenes, vemos cómo Roberto pues da la primera a Francis, tal vez un punto clave. Sí, ese fue un punto clave y ahí ya cuando Roberto pudo vencer a Francis, pues ya prácticamente la lucha con la ventaja que teníamos y quedaba, creo que era Alejandro Tejera el que daba en pie también por el San Bartolomé, pues ya era difícil que Alejandro llegara arriba y quedara en pie junto a Roberto con el potencial que le quedaba hartado por detrás. Por lo tanto, ahí ya la lucha prácticamente, ahí se decidió el resultado de la eliminatoria. Correcto. En cuanto a los aficionados, Paquito, una entradita regular, tal vez se esperaba más afición. Yo no sé, igual me equivoco, yo creo que en San Bartolomé había más gente que en Tao, la luchada de ida. Sí, es posible que hubiera un poco más de público. La verdad que yo esperaba más gente, más aficionados, ha mejorado un poquito con respecto a la fase irregular, pero aún así no tenemos la afluencia de gente que hemos tenido otros años en las luchadas. Yo no sé el motivo, porque se están viendo buenas luchas, se está viendo mucha igualdad, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, como ha sucedido, todos los equipos han perdido varias luchas, y no sé el motivo, pero lo que está claro es que la afición no está, ha bajado su afluencia a los terreros en esta temporada. Habrá que estudiarlo, habrá que ver fórmulas, no lo sé. Mañana precisamente tenemos una reunión en la federación donde se va, aparte de hacer el calendario de la Copa, creo que se va también a ir hablando sobre el planteamiento de la próxima temporada. Y bueno, vamos a ver lo que depara de esas reuniones. Perdona, Paquito, ahí vamos a sentarnos en esa agarrada porque fue la polémica, ya pues ha sido amonestado a ambos luchadores, ahí amonesta la segunda al destacado de San Bartolomé. Ahí está en posición de brega el jugador del Tao, el destacado de San Bartolomé después está arriba y bueno, el colegiado nuevamente lo amonesta, tres amonestaciones en la misma agarrada, lo elimina. Y bueno, nosotros, como había comentado, la opinión nuestra que tenemos es que bueno, no le quitamos ni la razón al árbitro ni al luchador. Lo que sí entendemos es de que el puntaje de San Bartolomé, se lo hemos dicho a él en privado y bueno, siempre y cuando no faltemos respeto, que no lo vamos a faltar, yo pienso que un puntal debe de mirar por su equipo, por su junta directiva, debe mirar por los aficionados y que la luchada es evidente que la eliminatoria estaba perdida, pero queda la honrilla de intentar de derrotar al Tao. El comandante es un gran puntal y no es la primera vez que le gana al Tao, de hecho le ganó en las dos ocasiones en la liga regular. Repito, para mi opinión, creo que no estuvo acertado el puntal de San Bartolomé, sabiendo que puede tener razón o no, pero si te piden dos amonestaciones y sabes que con otra vas a quedar eliminado, yo agarro como tengo que agarrar, el colegiado me dice que baja, yo tengo que bajar. Lo que no se puede hacer es eso, porque los aficionados pagan una entrada para ver lucha, no para ver lo que pasó en Tao el pasado jueves, además que agarraba con un luchador inferior. Está claro que el comandante es superior al destacado de Tao. No sé qué opinan los invitados al respecto. Bueno, yo pienso más o menos como piensas tú. Yo pienso que el puntar tenía que en este caso era Roberto.
era superior a Roberto Barrios, en teoría puede tener Roberto una noche y puede arribarlo, pero en teoría es superior, tiene dos escalones por arriba de él. Y bueno, tenía que, por el espectáculo, por su afición, por tal, yo creo que tenía que haber intentado y agarrar. Y yo creo que como fuera aquí, yo creo que no se le puede echar la culpa al árbitro, el árbitro tuvo paciencia y se ven las imágenes que el luchador pues no tenía mucha intención. Hay que ponerse también en el lugar de Roberto y ver que ya la lucha la tenía perdida, que a lo mejor la moral pues la tenía un poco baja, todo eso puede influir, pero yo particularmente yo pienso que debería de haberlo intentado y si hubiera ganado la lucha, aunque hubiera perdido la eliminatoria, que ya la tenía perdida, hubiera salido por la puerta grande y con los aplausos de su afición, seguro. ¿Qué opinas, Azote, al respecto? Totalmente de acuerdo. Yo, hombre, también hay que ponerse en el lugar de Roberto. A la vez que cae pues Francis, ya pues a lo mejor pues baja los brazos y ya la motivación no es la misma, pero él se debe a un público, se debe a una afición, se debe a unos directivos y una gente que ha pagado una entrada para por lo menos pues sudar un poco más la camisa, que es lo que está diciendo Paquito. Él tiene categoría superior para pegar bien con Roberto Barrios y pegar con los que le queda y por lo menos llegar a la lucha arriba, si no ganarla, que también es capaz de por lo menos llegar arriba, más que nada por la afición. Muchos aficionados han hablado con ellos y se sintieron estafados. No se puede pagar una entrada para ver un puntal ahí con intención cero de pegar. Eso, después nos quejamos que si la gente no va al campo, si la gente, ¿qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa? La gente va a ver un espectáculo y paga 5 euros para ver gente luchar, no gente haciendo la pantomima para marcharse para la casa. Eso es lo que me parece vergonzoso. Bueno, pues las impresiones y las opiniones de nuestros invitados. Nosotros hemos dado la nuestra, ellos han dado también la de ellos y, por supuesto, sin faltar el respeto a nadie. Bueno, pues nos vamos a la semifinal vuelta en el terreno municipal de Tinajo, en una buena luchada donde el Unión Suyaiza pues venía de ganar la ida 11-12 al Lucha Tinajo y en esta lucha de vuelta perdía 9-12, en una gran actuación nuevamente del destacado B del Lucha Tinajo, Marcial Viñoli, que pues conjuntamente con sus compañeros lo medían en la gran final de este próximo día 18 de febrero en el Terror Rufo Paz de San Bartolomé. Supongo, Sote, que bastante contento, hay que decirlo, claramente el Tinajo entraba en los playoffs pues de rebote, porque de Quiripa, sí, no dependía de ellos, dependían de los resultados que consiguiera el Guadalfía. El Guadalfía sí tuvo en dos ocasiones, en dos jornadas, la clasificación, no puntuaron y el Tinajo pues aprovechó y se colocó en la cuarta posición y sí, bueno, derrotó nada más y nada menos que al campeón de la fase regular en las semifinales, que fue el Yaiza. Sí, bueno, eso no se le esconde a nadie. Nosotros en la fase regular no fuimos de los mejores ni creo que de los peores. Todo a priori, pues la liga sabíamos que el San Bartolomé era un equipo muy fuerte junto al Tao, incluso varias luchas y su puntal pues ganaba luchas y el Yaiza, que fue el líder indiscutible durante toda la fase regular. Lo que nosotros pensábamos era que la cuarta posición iba a estar bastante carita porque yo creo que cualquiera de los equipos que se quedaron fuera era meritorio también de estar entre los cuatro, tanto así sea como el norte, que fue el más descolgado que se quedó, pero bueno, nosotros al norte, por ejemplo, no conseguimos sacarle 3 puntos, sacamos un empate y ellos nos ganaron en el norte. Quiero decir que cualquiera, que tanto el Guadalfía como el Tías como el norte hubiese sido meritorio también de estar ahí. Nosotros, pues la verdad que muy contentos, muy orgullosos del equipo, sobre todo del equipo y de la familia que han hecho entre los luchadores, que se llevan muy bien y alegre, por ejemplo, ir al campo y ver a 8 o 10 luchadores entrenando, pues eso yo lo poco que llevo aquí directivo no lo había visto. Motiva. También eso te motiva mucho, por lo menos piensa que estás trabajando por gente que está comprometida. Otra cosa que me habían contado pero que nunca había visto era de luchadores que con molestia o así sean lesionados, que no pueden entrenar, iban al campo a ver sus compañeros a entrenar, ¿sabes?
que por lo menos ves algo de motivación y de compromiso, que es lo principal. Cuando nos metimos en cuarto de final, pues bueno, pues estamos en cuarto de final, no hay que tirar la toalla. Ellos, así como dice la gente que el Tinajo no es meritorio de estar ahí, no tiene, pues yo digo que los luchadores... ¿Mérito tiene porque se clasificó al lugar? Los luchadores nuestros están sudando la camisa y entrenando igual que todos. Sí, es verdad que pues a priori es un equipo humilde, no es un equipo que se veía que fuera a ser puntero en la liga. Ahí estamos, ahora estamos en la final, lo vamos a dar todo, todo y un poquito más, a ver lo que pasa. Todos sabemos que en principio no contamos con Frank, que puede ser un luchador clave, sobre todo para subir la lucha arriba con la gran media que tiene el Tao. Pero bueno, Viñoli está muy bien, Viñoli está confiado y contento, vamos a ver. ¿Contento con Viñoli ahí tirado? Muy contento, muy contento. ¿Ya te firmó la ficha de la temporada que viene? No, todavía no lo ha fichado, no lo ha firmado. ¿No lo vas a fichar antes de que se lo lleve? No. Nosotros sí hablamos con él y sinceramente pues le dijimos que si él no tenía problemas y tal, que nos gustaría seguir contando con él, simplemente por el compromiso que tiene. ¿Sabes? Será mejor luchador o peor luchador o lo que quiera la gente. Yo ahora mismo no lo cambio por ningún puntal de los que hay en Lanzarote. Sinceramente te lo digo, un hombre que va a entrenar, se ve que está comprometido. A veces le salen las cosas bien, a veces mal, como a todo el mundo, pero entrena y vemos que es capaz de cualquier cosa. Yo, todos sabemos el recital de luchas que ha hecho Diego Pérez, ha sido el puntal aquí a batir en Lanzarote. Y mira, pues en una noche, ponlo por suerte, ponlo por lo que quiera, pues lo derriba. No, la lucha de ella se fue lucha. En las semifinales ida, Viñoles se fue lucha. Ah, sí, también. Y sí. En la de vuelta, primera separada y la segunda se la da a Viñoles, no es casualidad sí, que Viñoles lo tirara. Sí, se dice que si le hace mal luchar, que si le hace tal, que si le hace igual, bueno, ahí está, y comprometido con el equipo a ver lo que pasa. ¿Y le costó muy caro la comida que pagó Viñoles? Pues le costó la prima. Venga, broma. Sí, le costó porque la pagó él. El asadero el sábado lo pagó él con lo que le ofrecimos a él por meternos en cuarto, le ofrecimos una prima. Y él no lo dudó cuando Alexis le dijo que pasara para arreglar y tal. Lo primero que dijo fue que lo gastáramos en carne y en vino y que invitáramos a todos los luchadores, a todos los directivos y a todas sus parejas. Y así lo hicimos. Bueno, hicimos un gran asadero el sábado ahí. Muy buen detalle. Damos la crónica y luego pues interviene Paquito antes que se nos acaben las imágenes. Pues el Yaiza que perdía 9-12, donde el Tinajo se metía en la gran final, destacado de Marcial Viñoli Hito, nuevamente tenía una gran actuación. Daba la tercera al destacado C, Mocio López del Pueblo de la Santa, y tras primera separada daba la segunda al destacado A, Diego Pérez. Diego Pérez venía a dar las dos seguidas al destacado de Juan Rodríguez y a Kevin Ortega. El destacado de Miguel Trujillo daba las dos seguidas a Aarón Santana, Esaú Martín y Cristóbal Moya. El destacado de Juan Rodríguez daba las dos seguidas al juvenil Javier Quesada. Y tras primera separada, eliminada por amortizaciones al veterano Carlos Bravo. Y tras empate a luchas, se separaba por el luchador Francisco Viera. José Cedrés el Puli daba las dos seguidas a Fabio Martín y se eliminaba con el juvenil Cristian Morales. Cristian Morales pues, venía a dar en tierra con Codín Navarro y Aitame Concesión. El destacado C, Moisés Olivero, pues eliminado por el capítulo de amortizaciones al destacado C, Fran del Toro. Fran venía a dar las dos seguidas a Jonathan Machín. Fue lo más destacado de una buena luchada donde, repetimos, el Tinajo se metía a la final. Ahí vemos las agarradas de Diego y Viñoli. Paquito, Viñoli que en los últimos enfrentamientos clave, también lo comentamos aquí la semana pasada, Sote, Viñoli ha sido el hombre que siempre ha ganado los puntos que tiene el Tinajo que conseguía en la fase regular, los 16 puntos, es evidente que todo el equipo. Pero quiero decirte con esto que Viñoli siempre fue el que resolvió, el que sí, ganaba sí. La lucha, porque, por ejemplo, otros equipos, como puede ser Tao, la puede ganar Mario, la puede ganar Carlos, San Bartolomé, la puede ganar Francia y Roberto, pero en Tinajo la lucha la ha ganado Viñoli. Sí, como he dicho, yo lo primero que dije fue, no sé cuántas luchas tuvo Carlos Moreno lesionado, ¿no? Y así todo el equipo pues le hizo frente a muchos de ellos, incluso tuvo victoria sin el puntal, quiere decir que tiene un equipo muy completo arriba abajo. Nosotros pues tenemos una media más humilde, también te digo, están los chicos muy bien también, están entrenando, pues, y ha sido él el que ha decidido las luchas, bien cabe que es el
máximo tumbador, ¿no? El máximo tumbador, si no sí, máximo tumbador recuerdo, de la Liga, Viñoli, ha Viñoli. Tirado mucha gente. Entrado la ida, ¿no? La vuelta, pues no sé si tiró a seis contrarios y al final lo tiró Carlos, se paró con Carlos, no me acuerdo ahora. Lo tiró Carlos, hay una lucha. ¿Sí? Y no hay que esconder que Viñoli es el que ha apalancado por todo esto. Por el equipo. Paquito, lo que estaba comentando, de Viñoli pues ha sido el hombre resolutivo en Tinajo y metió al equipo en la gran final. Sí, el Tinajo que se metió en cuartos ahí un poco apuradamente, pero que en las semifinales ha demostrado que es un equipo con aspiraciones al título y que venció bien al equipo más regular de la fase regular, valga la redundancia, al Yaiza, que tenía a un Diego Pérez que ha hecho una grandísima temporada. No hay que quitarle méritos aunque haya perdido en esta semifinal, pero que ha sido uno de los grandes atractivos de esta competición. Y Viñoli, en este caso el Tinajo, ha sido capaz de dejarlo fuera de la final. Por lo tanto, es un equipo a temer y que nosotros vamos a ir con todo el respeto del mundo a esta final. Y bueno, yo creo que va a ser una final complicada y donde cualquier equipo puede vencer. Correcto. Bien, pues nosotros, antes de continuar, vamos a felicitar a Moisés Olivero Pollo La Santa, ya que en el día de hoy ha sido padre de un niño llamado Isael, a su pareja también, como no, Jenny. Desde este programa Manos a la Arena, amigo Moisés, muchísimas felicidades y que, bueno, en un futuro tengamos otro pollito La Santa en los terreros. Isael Olivero Rodríguez, se llama el niño que ha nacido hoy con sus padres, pues el Pollo La Santa y su pareja Jenny. Dicho esto, recordamos las finales que van a tener lugar este próximo sábado en el Terrero Felipe Paz de San Bartolomé. A las 7 de la tarde comienza la gran final en la categoría de cadetes. Se enfrenta el Culucha Tao Sicar, Culucha Guafía Pienso del Atlántico. Una vez finalizada la categoría de cadetes, suponemos que habrá por la entrega de trofeo, se celebrará la final de la categoría de juveniles entre el Culucha Tao Sicar, Culucha Unión Suyaiza Graficami. También suponemos que se entreguen los trofeos y también pues, al máximo tumbador y suponemos también el luchador más espectacular. Será la gran final de la segunda categoría senior, donde el Tao Sicar se va a enfrentar al Culucha Tinajos y Perforaciones y Sondeos La Cañada. Todo esto será este próximo sábado en el terrero Feluco Paz de San Bartolomé. Nosotros, por cierto, vamos a tener muchísimo trabajo esta semana, ya que no solo grabamos el sábado, grabamos primero en Fuerteventura el viernes. Nos vamos a Morrojable a grabar la gran final de la primera categoría entre Culucha Salada de Jandía y Culucha Unión Antigua, la Unión Antigua que cuenta, como saben, con conejeros como Quieren González y Francisco García Curry. Bien, pues dicho esto, seguimos adelante y nos vamos a Tías, nos vamos al salón de plenos del Tías, pues, el Ayuntamiento de Tías, queremos decir, celebra los plenos. Tomaba posesión el presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria, José Hernández. Presidía la mesa Dionisio, que es el presidente de la Junta Electoral, y también el secretario José Antonio Nieves. Por cierto, José Antonio Nieves, que lo saludé. José Antonio Nieves, que, bueno, tuve el honor de trabajar con él muchos años, al igual que también mi amigo Sotero Martín, no Sote hijo, Sotero padre, también lo conoce perfectamente. Y me sorprendió, sinceramente, que José Antonio estuviese ahí de secretario, pero bueno, es bueno, todo el que quiera aportar a la lucha canaria será bienvenido. Como decimos, Paquito, estabas presente. Por cierto, también tenemos que decir que echemos en falta, sinceramente, a directivos de clubes. De Tinajo no había nadie, Sote. No, estábamos todos en el asadero. Estaban todos en el asadero, me parece bien. Y bueno, un grupito de gente que quisimos estar en la toma de posesión, donde pues se juraba o prometía pues toda la junta directiva que forma la Federación Insular. Y Paquito sí estaba allí presente, Paco, también el alcalde Francisco Hernández, el Ayuntamiento de Tías, también estaba presente en el acto. Un acto sencillo, donde pues simplemente Pepe Hernández pues tomaba posesión. Ya se sabía que iba a continuar la Federación Insular, al no presentarse nadie, y bueno, el acto protocolario de la toma de posición del presidente de la Federación. Sí, allí estuvimos. Yo pienso que
es una obligación estar allí para apoyar a la federación, a la federación entrante, ya que el trabajo que hagan ellos pues influye en el bien de la lucha de la isla de Lanzarote, y yo creo que es misión de todos apoyarlos en su trabajo, y allí pues a todos les deseamos suerte en su andadura, en su próximo, para estos próximos 4 años, porque el trabajo de ellos pues influye en todo lo que es la lucha canaria en Lanzarote, en el trabajo de los equipos, en la afición, y bueno, que acierten, porque en su forma y el trabajo para llevar a cabo su proyecto de estos próximos 4 años, porque eso influye en el bienestar de la lucha de Lanzarote. Correcto, y también estuvimos nosotros allí, y nosotros estamos en todo lo que es lucha canaria. Estamos en todos los actos presentes, y este programa Manos a la Arena cumple. Siempre hemos cumplido con las cositas de hacer de la lucha canaria. Bien, pues seguimos adelante y seguimos en Tías, precisamente, pero en este caso nos vamos al Terrero, donde se celebraba una lucha amistosa con motivo de las fiestas patronales de la Candelaria y San Blas, el torneo La Candelaria. Se enfrentaban pues el Club Lucha Unión Surtías con el refuerzo de Ricardo Rodríguez, Medallito Cuarto, y del destacado B, Aitor Lorenzo, frente al Club Lucha Marimidre con el puntal A, Ayaterme Abreu, y los hermanos Tejera, Arasay destacado A y Raico destacado B, entre otros luchadores. Por tanto, una luchada de primera categoría, una buena luchada, una luchada que disfrutamos todos los que nos dimos cita en Tías. Una pena también, Paquito. Pedimos de que los comentarios, es que vemos siempre a los mismos luchadores toda la temporada en Lanzarote. Puntales A como el Medianito, como Ayaterme, no se ven todos los días en Lanzarote. El pasado sábado una entrada flojita de aficionados en Tías. Yo a veces pienso que la gente, no sé, hablamos y luego no vamos cuando viene en este caso este tipo de luchadores y de puntales. Sí, ahora mismo hablando, tú me vienes a la memoria las grandes luchadas por la fiesta, precisamente por la fiesta de la Candelaria o por San Ginés, que cada vez que venía un equipo de fuera o puntales de fuera reforzando, pues no cabía la gente en los terreros. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero la realidad es esa, la realidad es que no está acudiendo la gente a los terreros lo que debería. Pues ahí vemos imágenes de esa luchada. Sin embargo, en la Isla Hermana, pues llenazo, presenciamos precisamente imágenes de la luchada de vuelta entre el Antiguo y el Mazorata. Increíble el llenazo que había en el Antiguo. Sí, la verdad que en Fuerteventura, de hace unos años para acá, de 2 años para acá, porque de hace 3, 4 años, pues la verdad que estuvo unos cuantos años en bastante decadencia de público, incluso los equipos, el potencial de los equipos pues bajó bastante, pero la verdad que estos últimos años pues se ha recuperado, y me alegro que sea así, y todos los terrenos están a tope prácticamente en todas las luchas, y esta semana pues van a tener el problema que no van a tener, el campo de Jandía se va a quedar pequeño para albergar a la final de esa competición. Y luego pues en Gran Canaria nos alegramos también que se está viendo bastante afluencia de gente, en Tenerife también, en estas luchas importantes de las finales, hablamos de 2.000 personas en Tenerife, de 3.500 en Las Palmas, de 1.000 y pico en las semifinales de la Antigua, o sea que la lucha canaria está viva y está acudiendo la gente a los terreros, pero aquí en nuestra isla yo creo que tenemos una buena competición, una competición igualada, pero eso, la pena es esa, que la gente no está acudiendo a los terreros. Vamos a ver si damos con la tecla para es que... Se vieron la Liga Cabildo, se vieron buenas luchas. Buenas luchas. Los equipos igualados. El norte quedó último y se quedó a 4 puntos del cuarto. El quinto quedó igualado a puntos con el cuarto. El sexto quedó a 1 punto del cuarto. O sea, que la Liga fue igualada. Tal vez el Yeise se fue arriba, en la parte alta. El San Bartolomé quedó a 2 puntos del cuarto. Sí, fue tan igualada que se demuestra que cualquier equipo puede ganar a cualquiera, que el que fue primero en la fase regular pues no se ha clasificado para la final, y el que fue cuarto pues está ahí disputando la final. O sea que todos los equipos han perdido, o sea que la igualdad de la competición es patente, y el espectáculo también, que se han visto muy buenas luchas, algunas pues no tanto, pero se han visto muy buenas luchadas. Y la verdad que no sabemos el motivo.
Sote, ¿qué opinas de lo que estamos comentando, amigo? Sí. Equipos de primera categoría, puntales A y la afición no acude a verlo. Yeah. Uno de los mejores puntales de Canarias hace muchísimos años, por espectáculo, Ricardo del Medián. Sí, sí. Ahí lo vemos con Iaterme, un hombre que pesa pues muchísimo más que él. Yo la verdad que, ¿sabes, Pepe? Que no, llevo muy poco en esto. Yo no sé cuál es la cura, la cura tan nombrada, cuál es la cura para que vuelva la gente al campo. La verdad que no lo sé. Yo todos los años se va viendo lo mismo. Este año no sé si habrá más o menos que el año pasado. No, este año el aficionado ha sido menos, bajo mi punto de vista. Nosotros, nosotros particularmente en Tinajo creo que hemos visto más color que el año pasado. Sí, es verdad que las gradas, pues, todo depende también cómo vaya el equipo. El equipito este año pues, ha ido un poquito mejor que el año pasado, pues hemos estado metidos en cuarto y tal. Y se ve un poco más de ambiente, hablo del terreno de Tinajo. Las luchas, sí es verdad que por lo normal han sido buenas, ¿no? Han habido buenas luchas, exceptuando alguna y tal, pero la verdad que no sé si va en que la gente quiere ver caras nuevas. Yo creo que este año una de las mejores cosas que le ha pasado a la liga ha sido Diego Pérez o Palazón, gente que va a luchar, gente nueva, gente que no sabe el luchar que va a tener con los puntales de aquí. Por lo menos en las primeras luchas se vio gente con el atractivo este de ver el Diego Pérez, lo que va a hacer con Aitor, con Viñoli, con este, igual que el Palazón, un hombre que sale a luchar, que sale sus 15 o 20 primeros segundos, sale como una locomotora y creo que eso ha sido atractivo para lo que es la afición. No sé si va en eso, en que la gente a lo mejor tendremos que esperar por los chiquillos pequeños para ver caras nuevas, habrá que traer caras nuevas de afuera, algo habrá que hacer con todo este tema. Bien, pues nosotros damos la crónica rápidamente de esta luchada, donde vencía el Luis Urtías 12 a 10 en Marinera, el puntalá Ricardo Rodríguez, mérito cuarto, pues tras empate a lucha y la tercera separada, eliminado por el capítulo de las amonestaciones, el puntalá Iaterme Abreu, que venía a dar las dos seguidas, al destacado B, Jaime Rivero. Arrasay Tejera, pues daba las dos seguidas, al destacado B, Aitor Lorenzo. Aitor pues venía de dar la tercera al luchador Antonio Estupiñán, me quedé un poco ahí porque estoy hablando más bien de memoria, Antonio Estupiñán. Y a Monzón pues daba también una buena luchada para su equipo, daba las seguidas a Omar Espino y daba la tercera al destacado B, Raico Tejera. Raico venía de dar las dos seguidas al destacado C, Juan Ramón Sánchez. Juan Ramón venía de dar la tercera a Alex Santana, tres agarradas muy buenas entre estos luchadores. El local, Juan Ay Palazón, daba las dos seguidas a Fernando Rodríguez y Javier Martín. El puntalá Iaterme Abreu, como decimos, daba las dos seguidas a Juan Fernández y al destacado B, Jaime Rivero. Fue lo más importante, una buena luchada. El Paquito, bajo mi punto de vista, fue una buena lucha la vivida en Tías el pasado sábado. Sí, fue una buena lucha para los que nos gusta la lucha. No está la emoción de resultado y al estar las gradas vacías pues, o semivacías, pues el espectáculo pues no está tan vivo, pero sí, los que nos gusta la lucha, se vio un buen espectáculo, se vio grandes puntales, como dices tú, dos de los grandes puntales del momento, como es Medianito y Añaterbe, y bueno, la pena es esa, la pena lo que tú comentabas, que la gente no se da cita en los terreros. Bien, pues vámonos a la agarrada de la jornada en la categoría base, en Tao, donde grabamos nosotros semifinales vuelta a cadete, Tao Unión Norte, y esperamos lo que nos ofrece nuestro compañero de la agarrada de la jornada en esta categoría. Ahí está la arena del terrero Andrés Curbelo, pues Jean-Pierre Moreno, Steven Hernández, una muy bonita agarrada, donde pues el luchador del Tao daba en tierra con Steven. Jean-Pierre, que es primer año cadete, Paquito. Jean-Pierre es infantil, segundo año infantil. Segundo año infantil. Pues un luchadorcito que da espectáculo y pura nobleza, por lo poco lo conozco yo. Va mucho a caleta a caballo y el chiquito se ve que es súper noble, súper tranquilo. Bien, pues fue la agarrada de la jornada en la categoría de cadete y nos vamos ahora a la agarrada de la jornada en los senior, donde nos lleva nuestro compañero al terrero nuevamente Andrés Curbelo Pollo de Tao, pues Rubén Barrios, Santi Cabrera, una agarrada espectacular, la verdad que protagonizaron tres grandes agarradas, Rubén Barrios, Santi Cabrera y Rubén Barrios Alejandro Tejera, la verdad que fueron tres buenas agarradas. Ahí está Rubén como
levanta de cadera y remata con burra. Lleva a tierra a Santi Cabrera, agarrada, elegida por nuestro compañero Leo García Corujo. Estamos ya quedando sin tiempo y, bueno, simplemente hacer un llamamiento. En primer lugar, lo harán los invitados, Paquito, un minuto para que haga un llamamiento a toda la afición de Lanzarote a presenciar las tres grandes finales que se van a ver este próximo sábado en San Bartolomé. Sí, animar a los aficionados a que se den cita desde las 7 de la tarde, porque podrán disfrutar desde las 7 de la tarde de la luchada de la final cadete, a continuación la juvenil y la senior, que todas las luchadas pues se prevé que van a ser muy igualadas, muy disputadas, y que seguro que van a disfrutar del espectáculo. Por lo tanto, invitarles a que se den cita el sábado en San Bartolomé, que va a ser la fiesta final de esta liga Isla de Lanzarote. Y que seguro que todos vamos a disfrutar allí, todos los que nos gusta nuestro vernáculo deporte. Suerte, un llamamiento a la afición, amigos. Pues yo creo que Paquito, lo que todo dicho, la fiesta del sábado de la lucha canaria, que asista además desde abajo, de la categoría más base, que es donde verdaderamente a veces se ven luchas y agarradas y los chiquillos que siempre van a luchar, salga lo que salga. Y por supuesto que nada, que suerte para el Tao, que nos vemos el sábado y a ver cómo sale, que tenga ahí un poquito más de suerte que él, también le digo, que no se lesione ninguno, que es lo más importante, tanto del Tao como del Tinajo. Yo creo que es lo más importante, que no hayan dolores, que no haya ningún percance. Mira, tu padre, que se queda dormido viendo el programa, hoy no se duerme, ¿no? Nada, mi padre seguro que está ahí con mi madre, con el ordenador o algo. Me quedo dormido, me quedo dormido. Seguro, no, hoy no creo. Saludos al amigo Sotero, ya nos vemos el viernes. Bien, pues nosotros también, el mismo llamamiento que han hecho nuestros invitados. El sábado, pues, no pueden faltar, concluyen las competiciones que organiza la Federación Insular Lucha Canaria. 18ª edición Liga Cabildo en la categoría de cadetes. Lucha Tao Sical, Lucha Guarfía, Pienso del Atlántico. 33ª edición, Liga Cabildo Insular en categoría de juveniles. Lucha Tao Sical, Lucha Anuncio de Yaiza. Y 33ª edición, Liga Cabildo Insular de Lanzarote en la segunda categoría senior. Lucha Tao Sical, Lucha Tinajo, Perforaciones y Sondeos La Cañada. Nosotros que nos vamos a grabar, como no, esas tres finales. Biosfera Televisión, Manos Arena, desde que comenzó el año 2013, graba todas las finales de cadetes y de juveniles. Siempre estamos a pie de terrero porque nuestra prioridad es la cantera, la base, siempre lo hemos dicho, y estemos aquí o no, vamos a seguir apoyando la cantera, el pilar de la lucha canaria. Antes nos vamos a Fuerteventura el viernes, tenemos mucho trabajo esta semana, pero lo hacemos con gran satisfacción y, bueno, el poder traer a Lanzarote la gran final de la primera categoría de la isla de Fuerteventura, Liga Cabildo de Fuerteventura, en el terrero de Morrojable. Va a estar lleno hasta la bandera, habrá que ir protegido porque allí la afición, la verdad es que es una afición muy caliente, una afición que anima mucho a los luchadores. Se verá una gran luchada y estará Biosfera Televisión, estarán las cámaras de Manos a la Arena para grabar y ya puedes emitirla probablemente a mitad de semana o a finales, porque primero suponemos que el director pondrá las finales de Lanzarote. Siempre decimos que primero nuestra isla y luego pues donde tengamos ocasión de ir a grabar. La luchada Unión Surtía Marinidra se va a emitir mañana. Estamos mirando el horario porque la programación hay que regularla y, bueno, en nuestro muro de Manos Arena en Facebook, pues la publicaremos, posiblemente será por la noche, posiblemente a las 9 o 10 de la noche. Nos vamos despidiendo, lo hacemos de Paquito Díaz, presidente del Club Lucha Tao, dándole las gracias, Francisco, deseándote suerte. Tres finales no se consiguen llegar todas las temporadas y el Tao pues llega a esas tres finales. Suerte para el Tao, para el equipo y bueno, si se consiguen bien, y si no, pues también el que se enfrenta al Tao tiene derecho también a quedar campeón, ¿no? Por supuesto, nosotros vamos con toda la ilusión del mundo para intentar vencer, si es posible, en las tres categorías, pero sabemos de la dificultad y, bueno, si ganamos, pues lo disfrutaremos, y si perdemos, pues también
Felicitaremos al oponente por haber vencido y darte las gracias a ti por invitarnos y por difundir nuestro deporte, por estar ahí al pie del cañón para que nuestro deporte siga vivo y mejorando cada día. Gracias, Paquito. Sote, lo mismo, amigo. Muchísima suerte para este próximo sábado. Chapó la temporada del Club de Tinajo en la categoría senior, en la base, como siempre te he comentado. Hay que seguir insistiendo, no hay que olvidarla, porque es lo principal. Y ganar o perder, creo que ha hecho una gran temporada tu equipo, y estar en una final tampoco se consigue estar todos los días, y para perderla hay que llegar a ella, evidentemente. Sí. Lo dicho, a ver lo que pasa. Si ganamos lo vamos a celebrar mucho, y si perdemos yo creo que también lo vamos a celebrar igual. Lo dicho, no tengo más nada que decir. Muchas gracias por invitarme. Y hasta el sábado. Por cierto, a los dos, última pregunta. Si se diese el caso, ojalá, de participar en la Liga Regional de Segunda Categoría, contento doblemente. Hombre, viajito siempre viene bien. Viene bien, y con La Palma, porque solamente hay Segunda Categoría en La Palma. Y bueno, espero de que se puedan celebrar campeonatos regionales, claro. Si se sigue la norma que se ha seguido hasta ahora, pues estamos clasificados los dos primeros de la isla. No sabemos qué directrices va a marcar esta nueva federación regional, pero en principio me imagino que para este año no habrá muchos cambios, ya de cara al próximo año sí, porque ya ellos planificarán, pero este año pues tienen pocas fechas, están todavía aterrizando y me imagino que harán más o menos lo que se está haciendo hasta ahora. Efectivamente. Bien, pues ya no tenemos tiempo para más, nos vamos, espero que les haya gustado este programa, siempre lo hacemos pues con alegría, con intención de el que nos vea a través de la televisión, pues que esté informado de lo que sucede en la isla de Lanzarote en cuanto a este deporte tan lindo, tan nuestro, como es la lucha canaria. Y será hasta el próximo martes que tendremos aquí pues a los campeones. Vamos a intentar tener a los campeones de cadetes juveniles y también de la categoría senior. Evidentemente uno de cada categoría, no podemos tener aquí a todo el grupo. Reciben un cordial saludo del compañero Leo García Corujo, como siempre, fenomenal su trabajo, gracias a él nosotros podemos salir en antena. Será hasta el próximo martes, les habló José Barrios, nos vamos y siempre lo hacemos recordándoles a todas y a todos que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.